propia actitud impide que Dios pueda bendecirnos como Él quiere. ¿Ustedes saben eso? Hay veces que nosotros tomamos actitudes que si Dios hiciera con nosotros y por nosotros lo que Él quisiera, nos llenaríamos de un espíritu que a Dios no le agrada. Y en esta tarde, para terminar, ya se nos está acabando el sábado, quiero compartir algo con ustedes bien importante que ha sido de gran ayuda para mí. Esto fue uno de los primeros sermones que yo escuché cuando entré hace 20 años en la iglesia. Haz pacto con Dios para obedecer. Génesis, capítulo 22 fue la lectura bíblica. Yo sé que ustedes han escuchado esto muchas veces. Dice que aconteció después de estas cosas, ¿de qué cosas? De la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Habían pasado varios años, hermano, entre el capítulo 21 y el capítulo 22 de Génesis. Cuando se escribe el libro de Génesis no se pudo escribir paso por paso, pero se escribió lo más importante para nuestra salvación. Todas las cosas que tenían que ver con nuestra salvación, que nos fueran un ejemplo del cual nosotros pudiéramos sacar una enseñanza positiva que nos ayudara a crecer espiritualmente, Dios en su inmensa misericordia lo dejó escrito ¿para quiénes? Para nosotros. Dice el capítulo 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Dios lo probó. ¿Por qué Dios probó a Abraham? Abraham estaba, ¿sabe en qué momento de su vida, hermano? Ya Abraham era un viejito. Abraham estaba casi, hermano, ya, ¿por qué? Por ir al descanso. Y en la última etapa de su vida, ¿qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. Dios había probado muchas veces a Abraham. Cuando le dijo que saliera de su tierra y su parentela, Abraham obedeció sin saber, dice la Biblia, ¿a dónde qué? ¿A dónde iba? En eso Abraham había sido ¿qué? Había sido fiel. Pero cuando hubo hambre en Egipto, Abraham había sido ¿qué? Había cometido un mal que casi por su causa hay problema en Egipto, en el rey de Egipto. ¿Se acuerdan la historia? Cuando estaba en Canaán, que hubo hambre en Canaán y tuvo que ir a Egipto. ¿Se acuerdan de la historia? No lo vamos a leer, hermano, por honor al tiempo. Vamos a ver si podemos cubrir. Y ya en la última etapa de su vida, Dios prueba a Abraham. ¿Y con qué Dios iba a probar a Abraham? Dice la Biblia que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Ahora Dios le dice a Abraham algo que él nunca había querido escuchar: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre un monte, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué tiempo se había pasado Abraham, hermano, esperando a este hijo? ¿Qué tiempo se había pasado? Por causa de esperar a este hijo, Abraham había cometido poligamia, tratando ¿de qué? De ayudar a Dios. Ahora Dios, después que le da el hijo y él se encariña con él, ahora Dios viene a probar ¿a quién? A probar a Abraham, dice la palabra de Dios. Y no con una prueba pequeña, le dijo: ahora yo quiero que tú me des a ese hijo tuyo que tú amas y me lo des ¿dónde? En sacrificio. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, hemos estado esperando por algo mucho tiempo?
¿Cuántos hemos estado esperando por algo mucho tiempo y al final lo logramos? Ya sea por una casa, por un carro, por un hijo, por una familia, por un esposo, por una esposa, por algo, por lo que hemos trabajado toda la vida. Si después que lo obtenemos llega Dios y nos dice, ahora yo quiero que tú me lo que, entregues, ¿cuánto estaríamos dispuestos a darlo? O en el caso de Abraham, ya cuando era un viejito, y hermano, esto tiene un significado tremendo. ¿Cuántos son abuelos aquí? ¿A quién se quiere más, los nietos o los hijos? ¿A quién se quiere más, hermano? Hay veces que los hijos nos sentimos mal cuando los padres nuestros malcrían a quiénes. A nuestros hijos, ¿verdad? Hermano, cuando ya uno ha llegado a una edad avanzada, por los niños se siente qué cosa. Se siente algo que ya, que es algo que es diferente. Y Abraham había tenido este niño ¿en qué tiempo? En su vejez. Todo eso se acumulaba, pero había un pedido que ¿quién le había hecho? Que Dios le había hecho. ¿Y saben qué había hecho Abraham? Había hecho Dios, Abraham, pacto con ¿quién? Abraham había hecho pacto con Dios de obedecerle. Ahora Abraham se encuentra en la disyuntiva. Satanás se le acercó y le quiso poner a Abraham mil justificaciones en la mente. ¿Para qué? Para que Abraham no aceptara el pedido que ¿quién le estaba haciendo? Que Dios le estaba haciendo. Pero Abraham había hecho pacto con Dios y Abraham se había decidido en su corazón obedecer a ¿quién? Obedecer a Dios. Y hermano, cuando uno se ha propuesto obedecer a Dios de corazón, uno siempre va a obedecer ¿a quién? A Dios. Ahora Abraham se le presenta la gran prueba y como él ya venía acostumbrándose a obedecer a Dios y a saber que las promesas de Dios no fallaban, ahora se presenta el momento y Abraham no busca ninguna justificación. Dice el Espíritu y profecía, los que han conocido la historia, dice que Abraham hubiese podido hablar con Sara y decir, mira, Dios me pidió a Isaac. ¿Qué hubiese hecho esa madre que también había querido a su hijo? Dice que se hubiera interpuesto ¿a qué? A que él nunca hiciera eso. Pero Abraham, ¿qué hizo? Guardó silencio. Abraham guardó silencio. Conocemos la historia. Vamos a seguir leyendo la historia. A ver cómo termina la historia. Abraham se levantó muy de mañana. Algo que nosotros, si lo aplicamos en sentido figurado, ¿saben lo que está queriendo decir eso? Hermano, cuando se oye la voz de Dios, entre más rápido tú obedeces, más fácil es. ¿Saben eso? Que si yo me pongo a calcular, ¿estaré haciendo bien, estaré haciendo mal? Satanás puede sugerirnos y puede hasta convencernos de que no tomemos la decisión correcta. Pero dice la Biblia que Abraham muy de mañana, o sea, tempranito, Dios lo dijo en la noche, muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había ¿qué? Que Dios le había dicho. Entre donde estaba Abraham y donde Dios le había dicho, no se llegaba en un día. ¿No se llegaba en qué tiempo? O sea, no se llegaba rápido. Abraham pasó varios días para llegar allá. ¿Pero dónde? ¿Qué hizo Abraham? Pero Abraham llegó al lugar. Y ahora la prueba se iba a poner un poquito más dura. Al tercer día, alzó los ojos Abraham y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días se pasó Abraham caminando? Hermano, en esos tres días, ¿cómo estuvo el corazón de Abraham? Pero Abraham se había decidido, hermano, ¿saben qué? Obedecer. ¿Cuántos cuando hicieron pacto con Dios a través del bautizo dijeron, yo voy a obedecer a Dios en todo? ¿Se acuerdan cuando se bautizaron? ¿Cuántos cuando se casaron hicieron pacto con su esposa y su esposo de serle fieles? ¿Cuántos?
de amarlos hasta que la muerte los separe. ¿Cuántos? ¿Se ha guardado ese pacto? Para los que estamos casados, hermano. ¿Miramos a la esposa con los mismos ojos que la miramos cuando nosotros nos casamos con ella? Y eso entra en el matrimonio también en parte de la obediencia. ¿O dejamos que el enemigo nos haga ver a otra? Porque ya a nosotros se nos está poniendo vieja. Sí, hermano. El pacto con Dios se hace ¿para cuándo? Para siempre. El pacto con la esposa y el esposo se hace ¿para cuándo? Para siempre. Si nosotros nos proponemos eso aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros vamos a mantener eso ¿hasta dónde? Hasta el final. Pero si nosotros tratamos de buscar una justificación, o un por qué sí o un por qué no, puede ser que un día, hermano, nos levantemos sin deseo de obedecer en algún punto en el cual creemos que ya no, que no vale la pena. Dice que Abraham se pasó 3 días para llegar ¿a dónde? Al lugar. Y no paró ahí. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros. ¿Abraham no iba a sacrificar a su hijo? ¿Por qué dijo volveremos? Él tenía fe que su hijo, Dios se lo iba a devolver. Dice en Hebreo capítulo 11, hablando de los hombres de fe, dice que Abraham sabía que Dios era poderoso para levantarlo aún ¿de qué? De los muertos. Ahora, ¿tenemos nosotros esa confianza, hermano? ¿Tenemos nosotros la confianza que si somos obedientes a Dios y cumplimos con lo que Dios pide de nosotros, Dios es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros? Esa fe nos va a hacer falta pronto. Esa fe nos va a hacer falta no solamente a los mayores. Estos niños que están aquí también la van a necesitar, porque van a ser tan probados como ¿quiénes? Como nosotros. Estamos preparando nosotros a nuestros hijos para que sea como Isaac. Dice ahí, porque no termina ahí, no fue solamente probado Abraham, también ¿quién fue probado? Fue probada la obediencia ¿de quién? De Isaac. Y nosotros vemos a Abraham como, pero Isaac era un joven fuerte, ya Abraham era un viejito, y ahora Isaac escucha un pedido terrible. Dice allí: tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: aquí tenemos el fuego y tenemos la leña, mas ¿dónde está el holocausto? ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sería esa prueba dura para Abraham? Tenemos la leña, tenemos el fuego, y nosotros vamos a ir allá arriba. ¿Y dónde está el cordero? Isaac no sabía que todavía era quién. Que él era el sacrificio. Ahora Abraham le dice a Isaac que él es qué. Que eres el sacrificio. Hermano, imaginémonos ese cuadro. Un padre ya anciano, un hijo joven, la leña encima, subiendo la montaña ¿para qué? Para hacer un sacrificio. El padre que amaba mucho ¿a quién? A su hijo. El hijo que también había aprendido a respetar ¿a quién? A su padre. Y ahora le pregunta al padre que ¿dónde está el holocausto? Ahora Abraham se ve obligado a decirle al hijo que ¿qué? Oye, ¿qué dice? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, y ahora Abraham tiene que decirle a Isaac, ¿él es quién?
que él es el cordero. Isaac hubiera podido decirle, ah, mi papá se volvió loco. Él cree que yo me voy a dejar matar ahí. ¿Cuántos jóvenes de hoy habrían dicho eso a quién? A su papá. ¿Cuántos? Un muchacho de 16 años, de 17, 18, de 20 años. ¿Cuántos le hubieran dicho a su papá? Yo lo siento, papi, esa fe tuya, eso es para ti, eso no es para mí. ¿Cómo yo me voy a dejar matar arriba del holocausto? Arriba de esa leña, no. Tú me perdonas, pero ya se te fue y ahora sí llegaste al colmo. Yo he creído todo eso que tú saliste de allá, de nuestros parientes, que vinimos aquí a Canaán, ¿verdad? Que esta tierra es mejor, fluye leche y miel. Yo hasta ahí estoy contento contigo. Pero ahora seguirte en esto, no, yo papi, yo con eso. Yo en eso no te voy a obedecer. ¿Cuántos jóvenes hubiesen hecho eso? Jóvenes, dice la Biblia, obedeced a quienes. A vuestros padres. En el Señor, ¿verdad? Hermano, estamos preparando nosotros a nuestros hogares y nos estamos preparando nosotros para aceptar de Dios lo que Dios nos pida. Hoy Dios no nos va a pedir que matemos a nuestros hijos. Eso con Abraham era porque, Abraham era necesario para ser el padre de la fe que llegara a ese punto. A ver si estaba dispuesto a entregar a su hijo como Dios estaba dispuesto a entregar a quién. Al suyo por la raza humana. Hoy Dios no nos va a pedir eso. Pero sí Dios nos va a pedir, hermano, que sacrifiquemos muchas cosas que son las que más nos gustan. El televisor, un vicio, un programa de televisión. Y los que quieran ser fieles a Dios, hermano, van a tener que sacrificar por serle obediente a Dios, ¿qué cosa? Muchas veces el que más te ¿qué? Lo que más te gusta, pero que no glorifica a quién, que no glorifica a Dios. Y dice allí, seguir la historia bíblica hablando, versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a quién, tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué lección nosotros sacamos aquí, hermano? La disposición de Abraham y de Isaac. Ahora, ¿por qué Isaac estuvo dispuesto a eso? Isaac había aprendido que la voluntad de un padre cristiano, que lo que un padre cristiano decía, si se decía era ¿por qué? Porque era lo que más convenía. Eso tenemos que enseñárselo a los hijos. Los que están pequeños, hermanos, no pierdan tiempo. Hay veces que nosotros descuidamos a nuestros hijos. Hay veces que los mandamos a las escuelas, hay veces que los llevamos a lugares, los dejamos así, sin ver qué hacen, sin corregir sus actos malos, sin corregir sus actos egoístas, sin corregir sus faltas de respeto. Y hermano, un día nos vamos a dar cuenta que crecieron torcidos. Abraham educó a su hijo para que ¿qué? Para que obedeciera a Dios. ¿Y lo obedeciera a quién? Lo obedeciera a él. Y yo te digo en esta tarde, estamos nosotros en un grado de compromiso tal con Dios que estemos dispuestos a obedecer a Dios por encima de todo lo que dice todo el mundo. Vamos a ver otro ejemplo, hermano. Vamos a ver un comentario de la hermana Juay. Hablando de este hecho, dice que la edad no lo dispensa a usted de obedecer los mandatos divinos. Abraham fue probado estrictamente en su vejez. ¿En qué tiempo fue Abraham probado? Estrictamente cuando era un viejito.
Hay veces que decimos, ya es un viejo, tiene resabio. Hermano, los viejos con resabio no entran en el reino de los cielos. ¿Ustedes saben eso? ¿Dónde hay que dejar los resabios? ¿Saben lo que estoy diciendo? Hay veces que se llega a viejo, hermano, con caracteres que no son qué, que no se han santificado. Hay veces que llegamos a la edad avanzada, o se es muy tolerante, o no se tolera ¿cuánto? Nada. Cuando uno llega a viejo, cuando uno llega ya a una edad avanzada, uno tiene que haber perfeccionado qué cosa, hermano. Si no lo hemos hecho, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Que hay hermanos que están de edad avanzada, pero quiero decir, hermano, la edad no justifica ningún acto, ¿qué? Ningún acto de desobediencia. Dice que Abraham fue probado a una edad, ¿cómo? Estrictamente probado en su vejez. Al afligido anciano se le parecían terribles e inoportunas las palabras del Señor. Pero Abraham no puso en duda su justicia, ni vaciló en su obediencia. ¿Qué hizo Abraham? Él no vaciló en su obediencia. Tempranito en la mañana, él se dispuso ¿qué? A cumplir con el llamado que Dios le había hecho. Podría haber alegado que ya era un anciano, que ya estaba débil y que no podía sacrificar al hijo, que era el gozo de su vida. Podría haber recordado al Señor que esta orden contrariaba las promesas que se le había hecho respecto a su hijo. Pero Abraham solamente obedeció sin una queja ni un reproche. Su confianza en Dios fue implícita. Una buena lección, hermano. La confianza en Dios, ¿cómo fue? Fue implícita. Si nosotros hemos fallado, hermano, nos queda solamente una cosa. ¿Quién murió en lugar del hijo de Abraham? ¿Quién murió? ¿Y a quién simboliza ese cordero? ¿Murió solamente en lugar del hijo de Abraham? Ese cordero murió también, hermano, para quitar nuestros pecados y perdonar nuestras ¿qué? Nuestras faltas. Si hemos llegado a la edad madura, hermano, todavía tenemos algún resabio. Si todavía tenemos defectos de carácter, todavía podemos ¿qué? Todavía nuestro caso no es desesperado. Todavía hay expiación en el santuario, ¿por quiénes? Por nosotros. Si todavía tenemos debilidad en nuestro carácter y tenemos cosas que sabemos que a Dios no le agrada, tenemos que saber que ¿quién murió por nosotros? Que el cordero fue sacrificado. Y cuando ese cordero fue a ser sacrificado, que es Cristo Jesús, no hubo ninguna voz que dijo no lo maten. Ese sí tuvo que morir, ¿por quién? Para poder quitarnos nuestros ¿qué? Nuestros pecados. Eso es una buena noticia. Que Cristo sí murió por nosotros. Esa mano no se detuvo. Ese murió por nosotros. Ahora, nosotros ni la edad ni nada nos justifica para no ¿qué? Para no obedecer. La fe de Abraham debe ser nuestro ejemplo. Testimonio para la iglesia, tomo 4, página 250. Sin embargo, cuán poco soportan pacientemente una simple reprensión por los pecados que hacen peligrar su bienestar eterno. Cuán pocos reciben la corrección con humildad y sacan un beneficio de ella. Las exigencias de Dios respecto de nuestra fe, nuestro servicio y nuestros afectos deben recibir una respuesta alegre, aunque Dios nos pida lo que ¿qué? Lo que nos pida. Cada vez que Dios nos pide, hermano, que nosotros cambiemos una actitud, es por nuestro bien o por nuestro mal. Es porque Dios ve que eso no nos va a dejar ¿qué? No nos va a dejar ser felices. Si Dios te pide un vicio que tú dejes, si Dios te dice que tú dejes de comer algo que te gusta, si Dios te pide que tú abandones alguna práctica que aunque te guste, a Él no le agrada, es porque si tú te mantienes en eso, eso te va a cerrar ¿qué? Te va a cerrar el cielo. Las exigencias de Dios respecto a nuestra fe, nuestro servicio y nuestros afectos
deben recibir una respuesta alegre. Tenemos con Dios una deuda infinita para con el Señor. Y debemos cumplir sin vacilación el menor de sus requerimientos. ¿Qué debemos hacer? Hermano, la obediencia no se pospone. ¿Saben lo que es posponerla? Posponerla es demorarla hasta que las circunstancias sean mejores. Si hemos entendido que el sábado es el día de reposo, hay que guardar el sábado. Si hemos entendido, hermano, que hay cosas que comerla a Dios no le agrada, hay que dejar de comerla aunque nos guste. Recuerdo el espíritu, la hermana de White, cuando dice que recibió la reforma pro salud, dice que cuando se le dijo que no podía comer carne, le pusieron una mesa llena de fruta. Dice que la llegó, la miró, sentó frente a ella y se fue. Y así lo hizo 3 días, o 3 veces. La cuarta vez era tanta el hambre que dijo, estómago, tú te vas a comer eso aunque no te guste. Y hermano, hay veces que para glorificar a Dios, uno tiene que hacer ¿qué? Que hacer sacrificio. No me gusta, pero por agradar a Dios, lo voy a hacer. Aunque no me guste, si tú tienes que esperar que te guste el obedecer a Dios, muchas veces, hermano, eso nunca va a llegar. Después que tú te decides obedecer a Dios, Dios pone muchas veces, hermano, que nos agrade. En algunos puntos, porque no podemos decir que en todo a nosotros nos ha gustado las cosas que Dios nos ha pedido. Si eso fuera así tan fácil, no tuviéramos ningún tipo de lucha. Pero todos tenemos lucha. Y lo que quizás para mí sea fácil, para otro sea difícil. Y lo que para otro es difícil, para mí es sencillo. Y hay cosas, hermano, que tenemos que orar y pedirle a Dios fuerza y valor, pero hay que entre más rápido obedecemos, mejor nos sentimos y más rápido obtenemos la bendición que Dios quiere darnos. La bendición viene en proporción a la disposición del corazón que nosotros tengamos en qué, en serle fiel a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿en qué grado de la conversión, hermano, tú estás? ¿Qué disposición hay en tu corazón para con alegría aceptar lo que Dios te pide? Dice aquí, debemos cumplir sin vacilación el menor de sus requerimientos. Para violar los mandamientos no es necesario que pisoteemos todo el código moral, no. Si despreciamos un solo precepto, somos transgresores de la ley. Pero si queremos ser fieles observadores de los mandamientos, debemos observar estrictamente todo lo que Dios nos ha impuesto. ¿Debemos qué cosa? Observar estrictamente todo lo que ¿quién ha puesto? Todo lo que Dios nos ha impuesto. Hermano, estamos viviendo un tiempo, si ha habido un tiempo en que no se debe pecar es en este. Hay mucho en juego. Si hay un momento en que nosotros debemos proponernos en nuestro corazón. Recuerdo Daniel cuando llegó ahí a la corte de Babilonia. Dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse ¿con qué? Con la comida del rey. No les voy a hablar de eso en esta tarde, pero quiero recordársela. Dice que José, cuando iba preso, que ya lo llevaban, que había sido vendido por sus hermanos, dice que iba por el desierto y dice que miró a lo lejos y vio las tiendas de su padre, las casas de su padre, allá donde él jugaba, pero iba en dirección a Egipto. Y dice que ahí José, siendo un niño mimado por su padre, dice que ahí resolvió serle fiel ¿a quién? Serle fiel a Dios. Y dijo, donde yo vaya, yo le voy a ser fiel ¿a quién? Yo le voy a ser fiel a Dios. Tenemos nosotros esa disposición, que en el momento difícil de nuestra vida, como José estaba siendo vendido por sus propios hermanos, traicionado por sus hermanos, por sus hermanos de sangre, no solamente por los hermanos de iglesia. Va a llegar el momento que seremos traicionados por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, por todo el mundo. Y nosotros habremos hecho o tomado la resolución de serle fiel a Dios.
Va a llegar ese momento, hermano. Ahora, ¿qué disposición tendremos nosotros de serle fiel a Dios? Deuteronomios 4, 1 al 5. Vamos a leerlo rapidito. Deuteronomio 4:1-5. Dice aquí: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo ejecutáis y viváis, y entren y posean la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová en el motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos están vivos. ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué había pasado en Baal Peor? Hubo un grupo que quiso hacer lo que ¿qué? Se corrompió. Todo el que quiso ir detrás de las mujeres, de todo lo que había allí, ¿fueron qué? Fueron destruidos. Pero todo el que se decidió por Dios, en ese momento que Dios estaba hablando, ¿cómo estaba? Estaba vivo. ¿Qué yo le estoy invitando, hermano? Hay una gran bendición en ser fiel a ¿quién? En ser fiel a Dios. Ahorita, o ya se está diciendo, hermano, uno de los personajes más, de más connotación y de más popularidad en el mundo, está haciendo un llamado. Quiero invitarlos a que lean eso que está pasando. Dice que el Papa Francisco advirtió este lunes contra la excesiva rigidez. O sea, esto que yo estoy hablando, para el Papa, ¿saben qué cosa es? Excesiva rigidez. Rectitud e integridad de los 10 mandamientos. Dice el Papa que eso es excesivo. Pero no solamente el Papa, el mundo cristiano, todo el mundo cree qué cosa. Cree eso que dice el Papa. ¿Lo ven bien ahí? El Papa Francisco advirtió este lunes contra la excesiva rigidez, rectitud e integridad de los 10 mandamientos. Y dijo: Dios nos da la libertad de escudriñar en nuestra propia conciencia los mandamientos, siempre tratando de entender lo que hay detrás de las personas que son demasiado jóvenes para haber visto a Moisés bajar desde el monte Sinaí con los 10 mandamientos y sin embargo todavía quieren obedecerlo, dijo Francisco. A veces me encuentro confrontado con una persona muy legalista que sigue los mandamientos y me pregunto, ¿por qué tanta rigidez? Esta rigidez en seguir los mandamientos siempre esconde algo. ¿Qué está diciendo el Papa? Que esa excesiva rigidez que hace, siempre esconde algo. ¿Ustedes saben cómo nos van a llamar a los que guardamos los 10 mandamientos? Lo saben, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo han dicho. Nos van a acusar, hermano. Dice que llegaremos a ser objeto de execración universal. Nos van a ver como terroristas, como fanáticos religiosos. Nos van a ver como qué. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros en medio de esa marea que viene como un tsunami a mantenernos firmes? A ser como Abraham y decir: yo sé que al final, si yo me muero, Dios me va a resucitar. Si mi hijo tiene que morir, yo sé que el Señor lo va a qué. Lo va a levantar, como dice el conflicto de los siglos. Que muchas veces en el circo romano los padres veían morir ¿a quiénes? A sus hijos. Y dice que los hijos en la reforma decidían ellos mismos, jovencitos, de 8, 10, 12, 15 años, decidían serle fiel ¿a quién? A Dios, aunque a ellos le tocara también ¿qué? Morir. ¿Y eso por qué era, hermano? Porque habían sido preparados. ¿Estamos preparando nosotros así a nuestros hijos? Miren lo que está diciendo el Papa. Dice el Papa que es demasiado rígido guardar los 10 mandamientos. Que es demasiada rigidez
y que los que lo hacen es porque esconden algo de qué, algo detrás de eso. ¿Qué estamos escondiendo nosotros, hermano? ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Fieles a Dios? Más nada. ¿Qué queremos nosotros? ¿Vivir a la altura que quién quiere? Que Dios quiere. ¿Pero qué es lo que a Satanás no le gusta? A Satanás no le gusta que tú te separes del pecado. Dice la Biblia en Juan, 1 Juan 3:4, que el pecado es transgresión de qué? De la ley. Pero Satanás no quiere que nosotros nos separemos del pecado. Por eso es que levanta a hombres como este, de mucha influencia, y dice, los que están enseñando eso es porque son muy ¿qué? Son muy rígidos. Y hay que tener cuidado con ellos. Sigue diciendo. Dice que esconden inseguridad o algo más. O sea, pone eso abierto para que nosotros podamos pensar, o se pueda pensar de los que enseñamos estas cosas, que seamos ¿qué? Que estamos enseñando con mucha rigidez y con mucho que los 10 mandamientos Dios no los dio como algo bueno. El Papa Francisco continuó diciendo que detrás de una actitud de siempre sentir que debe seguir con rigidez los mandamientos, hay algo en la vida de una persona. Esto salió Esto es noticia del Vaticano. Los ojos del Tíber. Esto es noticia del Vaticano. Y mira cómo lo están presentando. El Papa Francisco continuó diciendo que detrás de una actitud de siempre sentir que se debe seguir con rigidez los 10 mandamientos, hay algo más en la vida de una persona. Los 10 mandamientos no son un regalo de Dios, dice el Papa. ¿Será esto verdad? Las bienaventuranzas lo son, no porque son una lista de reglas que nos endurecen y nos hacen rígidos, nos hacen sentir bien. O sea, las bienaventuranzas sí son buenas. Los mandamientos, dice el Papa, que no son buenos. Hermano, está llegando el momento, el tiempo en que todos seremos probados. En que todos tendremos que decidir entre qué. Entre ser fiel a Dios, entre los mandamientos de Dios y las enseñanzas de quiénes, de los hombres. ¿Nos hemos propuesto nosotros mantenernos fieles en este camino? ¿Estamos preparando a nuestros hijos? ¿Estamos nosotros de verdad convencidos en el precio que tendremos que pagar? Yo te invito, hermano, que oremos. Pidámosle a Dios, hermano, que nos mantenga en este camino. Dedicamos tiempo a orar, a leer la Biblia, y el Señor nos pueda fortalecer en estos últimos días. Sin obediencia no hay salvación. ¿Qué dijo Cristo? Mateo 7:21. Dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿entrará dónde? Sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Cristo le dice, yo no los ¿qué? Yo no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué Cristo dice esto? Hermano, al Papa se le olvida lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119:4. ¿Qué dice Salmo 119:4? Tú encargaste que sean muy guardados tus ¿qué? Tus mandamientos. Y si Dios encargó eso, ¿quién es nadie para decir que no? ¿Qué encargó Dios? Que sus mandamientos fueran muy ¿qué? Muy guardados. Versículo 45 y 40, al 47. Andaré en libertad porque busqué tus ¿qué? Tus mandamientos, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales sé que he amado. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus ¿qué? Tus mandamientos, dice el salmista. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de ¿qué? De tus mandamientos. Hermanos, los impíos nos están poniendo ¿qué? Lazo. Y quieren que nosotros veamos. Y hay veces que esto nos puede afectar, esto que dice el Papa. ¿Ustedes saben eso? Cuando todo el mundo se ponga de acuerdo para presentar que los que guardan los mandamientos, y nosotros seamos bombardeados por la televisión, por la radio, por todos los lugares. Y hermano, fíjense hasta dónde puede influir
sobre la sociedad, los medios de comunicación. Que con esto de la libertad de género, ¿saben lo que es la libertad de género? Hace 20 años atrás, las cosas que ahora están diciendo a través de los medios, que oponerse a ellas es una locura, si se hubiesen dicho hace 20 años atrás, nadie de la sociedad lo hubiera aceptado. Nadie lo hubiese aceptado ni por imaginarse. Pero nos han venido bombardeando como poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. El Papa ya, todo el mundo está diciendo que es demasiado rígido, que es demasiada rigidez ser fiel a Dios, que es imposible ser fiel a Dios. Ya se está usando los medios de comunicación, todo, para presentar que los que quieren apegarse a lo que dice la Biblia son fundamentalistas. Y ahorita le va a ser bien fácil presentarnos como qué, como dice el Espíritu de profecía, como objeto de execración universal. Execración universal es como que ¿qué? Como que es algo repulsivo, algo que no vale la pena que esté en la sociedad. Satanás se va a encargar, hermano, poco a poco de eso. ¿Por qué? Porque ha venido por los medios bombardeando. Ahora, ¿hasta dónde seremos afectados nosotros y nuestros hijos en los medios que están? El internet, las noticias, en las escuelas. ¿Hasta dónde nosotros llegaremos a estar convencidos en lo que nosotros hemos creído? Dice el conflicto de los siglos que tendremos que estar con una fe tal en la palabra de Dios que aún el sentido de nuestros ojos, dice el conflicto de los siglos, o sea, lo que ven nuestros ojos, nosotros digamos, lo estoy viendo, pero no es así. ¿Llegaremos nosotros, hermanos, a un estado de fe de esa manera? Los engaños van a ser tan grandes en estos últimos días que vamos a tener, hermano, dice la hermana de Guay, que aún tendremos que ir en contra de nuestros sentidos. O sea, vamos a verlo, que lo están presentando, todo el mundo puesto de acuerdo, y nosotros vamos a decir, lo estoy viendo, pero no es así. Van a haber milagros tan grandes que nosotros vamos a tener, lo estoy viendo, pero no es así. Miren que se los digo, va a llegar ese momento para cada uno de nosotros. ¿Qué les invito, hermano? Hagamos pacto con Dios ahora en tiempo de paz. Señor, te voy a ser fiel ¿hasta cuándo? Hasta el final. Señor, me voy a comprometer contigo. Y como una vez nos casamos con la esposa, con el esposo, y juramos serle fiel, hermano, también juremos serle fiel ¿a quién? A Dios. Comprometemos de tal manera que podamos poner nuestras vidas en un servicio tal que digamos como el salmista, dice el Salmo 119:100, más que los viejos entendidos porque he guardado tus mandamientos, me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de qué, de tus mandamientos. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de qué, de tus ojos. Hermano, si nosotros ponemos esos principios en nuestra vida, nada nos va a mover. Nada nos va a mover. Pero tenemos que hacer resoluciones. Cuando José estaba siendo llevado para Egipto, José se comprometió y dijo, donde yo vaya, yo le voy a ser fiel a Dios. Muchos de nosotros han pensado en salir para el campo. Muchos tienen planes de regresar a sus países. Ahorita estamos hablando allí con el hermano. Hermano, propongámonos que bajo la circunstancia en que nosotros estemos, con comida, sin comida, con salud, sin salud, con dinero, sin dinero, no vamos a violar los mandamientos ¿de quién? De Dios. Propongámonos eso, hagan esa propuesta, hagan ese pacto con Dios. Nosotros podemos hacer un pacto con Dios, Señor. Jacob hizo un pacto con Dios. Cuando Jacob salió de su casa, huyendo de su hermano, llegó allí donde tuvo el sueño y puso una piedra y dijo, Señor, si yo voy y regreso con bien, cuando yo regrese te voy a dar mis diezmos. Cuando Jacob fue y regresó,
cumplió su pacto. Ahora, ¿qué hizo Dios con ese pacto? Hermano, ¿Dios se olvidó de él? Dios no se olvidó de él. Si nosotros pactamos con Dios, Dios cumple su parte. Pero nosotros tenemos que proponernos cumplirla, ¿a quién? La de nosotros. Pon en pacto tu familia, tu casa, tus hijos. Yo prefiero, hermano, que mis hijos descansen en Cristo a que el mundo los disfrute. Yo se lo tengo puesto a mis hijos delante de Dios. Y se lo he dicho, Señor, lo prefiero descansando en la tumba en Cristo que vivo para Satanás. Eso lo puede hacer un pacto Dios. Eso Dios lo, y Dios lo cumple. No crean que no. Si nosotros nos comprometemos y estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiera, hermano, nosotros podemos tomar la actitud correcta si nosotros nos comprometemos con Dios. Seguimos leyendo aquí. En la Biblia hay un caso de un rey, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dice, entonces todos los pueblos de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo puso por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot, la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía? Esto es para los jóvenes. ¿Saben qué hizo Usías? Usías se comprometió de servir a quién. De servir a Dios. Y dice aquí, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su padre, de su madre, fue Jocalías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, versículo 5, ¿qué hizo Usías? Y persistió en buscar a quién. A Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué hizo Jehová? Él le prosperó. Hermano, no solamente hay de aquí para allá cuando nosotros queremos hacer un pacto con Dios de obedecerle, sino que Dios dice que si nosotros lo buscamos, ¿nos va a qué? Nos va a prosperar. Y ahorita hablaba yo, hermano, de la bendición. Hay veces que nosotros nos buscamos que nos sucedan cosas. Dios es tan bueno, hermano, que nos perdona si nos equivocamos. Dios nos perdona y nos restituye. Usías tenía ¿cuántos años? 16 años cuando empezó a reinar. ¿Ustedes se imaginan un niño de 16 años reinando? En un pueblo como el pueblo de Israel, rebelde, bien indispuesto muchas veces a obedecer a Dios. Un pueblo con 2 o 3 millones de personas. Y dice la Biblia que este muchachito de 16 años comenzó a reinar. ¿Ustedes se imaginan el ambiente político que hay en un reino? ¿Cómo hay gente que te quiere quitar del trono? ¿Cómo hay gente que quiere ese puesto que tú tienes? Pero en medio de todo eso, este muchachito de 16 años, ¿qué se propuso en su corazón? Se propuso buscar ¿a quién? A Dios. Y claro, como resultado de buscar a Dios, ¿qué hizo Dios con Usías? Dice la Biblia que los prosperó en cuanto. Lo prosperó en todo. Entonces, hermano, no solamente hacer el pacto con Dios. El hacer el pacto con Dios, ¿sabe lo que reporta para nosotros? Reporta bendición. ¿Cuántas personas hay, hermano, que han entrado aquí enfermos y después que se deciden por aceptar la reforma pro salud, su salud cambia? ¿No es así? ¿Cuántas personas hay enfermos de los nervios allá afuera que si entendieran este mensaje y decidieran serle fiel a Dios y a sus mandamientos, por principio, su vida cambiaba? No saben lo que se están perdiendo. O sea, hermano, el obedecer a Dios no es algo que nos es, no esto, no aquello, no lo otro, no. El obedecer a Dios, ¿saben por qué? Es porque reporta una bendición para todo el que se quede, el que entra en el círculo de esa obediencia. Y dice la Biblia que Usías
Jovencito de 16 años se propuso en ese tiempo buscar a quién. Y en el tiempo que buscó a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios le prosperó. ¿Qué invitación yo te hago en esta tarde? Quizás ya yo me vaya mañana, no los vea a muchos, quizás no lo vea nunca más. No sabemos dónde nos va a llevar el mundo, dónde nos va a llevar esta vida que estamos viviendo. Pero sí te puedes llevar este pensamiento. Ser fiel a Dios reporta bendición ¿para quién? Para todo el que se decida ser fiel a Dios. No importa la edad que tú tengas. Si hemos llegado a la edad avanzada, no hemos sido fiel a Dios y vemos que al revisar nuestra vida encontramos cosas feas, hermano, podemos lavarla en la sangre ¿de quién? Dice la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Eso es una buena noticia. Si somos jóvenes, muchos jóvenes que hay solteros aquí, propónganse serle fiel a Dios. Hay jóvenes que piensan que necesitan casarse. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas, ¿por qué? Por añadidura. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, lo he visto? En el desespero por casarse con la persona no indicada. Por apurarse. Al final, hogares deshechos, hijos viviendo o con el padre o con la madre. Y estoy hablando de hermanos de iglesia, jóvenes de la iglesia. Al final, hogares destruidos, niños que se crían sin uno de los dos porque se separan. Y todo fue ¿por qué? Por una mala elección y no saber esperar ¿en quién? En Dios. Joven, si deseas casarte, dice el Espíritu de profecía que si oraba 3 veces, dice que debes orar el doble. Y cuando aparezca la persona con quien te va a casar, que no te ciegue ni la cara bonita, ni que habla bonito, que predica bonito, que no te ciegue nada de eso. Que seamos capaces a través de oración. Muchas veces hay que escuchar el consejo de los padres. Los padres tenemos un sexto sentido. Yo tengo 2 hijos, uno tiene 19, uno tiene 15, quizás me están viendo, muy probable que me estén viendo. Pero hermanos, les voy a hacer un llamado. Hay veces que los padres, los jóvenes que están aquí, hay veces que los padres tienen un sentido mayor. Dice el Espíritu de profecía. Y no es que elijan los padres por los hijos, sino es que el consejo de los padres en esas elecciones también que hay que escucharlo. ¿Cuántos jóvenes? He visto jóvenes en Cuba, hermano, que prometían, y por una mala elección, en un momento en que debían verse determinados por seguir fielmente a Dios, se casaron, perdieron la fe, se fueron de la iglesia, quedaron embarazadas, ahora tienen hijos y ni están en la iglesia ni están casadas. Estoy hablando de las hermanas. Hermanos, propongámonos en estos últimos días, los que tenemos hijos, velar por ellos. Y los hijos jóvenes, como el rey Amasías, con 16 añitos comenzó a reinar. Pero tuvo un mentor, como se le dice aquí en los Estados Unidos. ¿El mentor sabe quién fue? Fue Zacarías. Pero bienaventurados aquellos que se dejan guiar ¿por quiénes? Por personas temerosas de Dios. Hay jóvenes que son indomables, que no quieren escuchar el consejo ni de mamá, ni de papá, ni de nadie en la iglesia. Ellos quieren hacer lo que ellos sienten deseo de hacer. Si es el caso de alguno que me está escuchando en esta tarde, párate y reflexiona. Y trata de hacer un pacto de obediencia a Dios y decir, voy a serle obediente a Dios y a su palabra. Y en cada momento, en cada decisión que tengas que tomar, tienes que preguntarte, ¿qué haría Dios si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Cristo? Cristo fue hombre como nosotros. Tuvo 12, 13, 14, 15, 16, hasta 33 años. Y si hay un ejemplo que seguir, ¿cuál es? Es ese. Que Dios nos bendiga, hermanos, mi deseo de oración. Son las 8:30, ¿a qué hora se pone el sol?
Voy a invitar a los jóvenes. Este culto es un culto para jóvenes. Me dijeron así, que terminaba la sociedad de jóvenes hoy. Quiero invitar acá a los jóvenes, hermanos. Si los jóvenes quisieran que oráramos por ellos aquí, quisiera invitar a los jóvenes. Quisiera orar por los jóvenes que hay aquí, que quisieran hacer su pacto con Dios, que quisieran proponerse obedecer a Dios. Si hay algún joven que quieran que oremos por ellos, que por favor venga aquí adelante. Quisiéramos tener una oración y pedir una bendición especial, hermano, por los jóvenes que nos han tocado que vivan entre nosotros en estos últimos días. Si algún joven quisiera que oráramos por él, si no, nos ponemos aquí de rodillas. Si hay algún joven que quisiera que orara por él, que venga aquí adelante para tener unas palabras de oración. Ok, hermano. Si hay algún otro joven que está ahí y quisiera que se orara, que quiere que Dios le guíe en su vida y quiere pactar con Dios, que por favor venga aquí adelante. Digo joven, tanto hembra como varón. Genérico. Vamos a arrodillarnos para que ellas lleguen. ¿Habrá otro joven que quisiera venir? ¿Le da pena? Entonces vamos a orar, hermano. Si pudiera con la congregación arrodillarse con nosotros. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, que santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque en medio de esta confusión que está habiendo en estos últimos días, tú estás llamando, Señor, a jóvenes a tu servicio, jóvenes que se entreguen a ti y jóvenes, mi Dios, que quieren hacer tu voluntad. Acabamos de leer este rey, mi Dios, con 16 años, que dice que te buscó y tú le prosperaste en todas las cosas. Quiero pedirte, Padre Celestial, que estos jóvenes que tenemos aquí, tú les ayudes a que ellos también te busquen. Y también, mi Dios, tú le prosperes en todas las cosas. Dice tu palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura, que ellos puedan experimentar y ver que tú eres bueno y que esta promesa, mi Dios, se cumple. Que no lo ciegue, mi Dios, el brillo. Muchas veces los jóvenes, mi Dios, son sinceros, pero a veces en las elecciones que hacen le falta experiencia. Quiero rogarte, mi Dios, que cada elección que vayan a hacer estos jóvenes y aquellos que nos están oyendo por la pantalla, radio, que a la hora de hacer una elección, mi Dios, ellos puedan comprometerse contigo y decir, Señor, ¿cuál actitud es la que a ti te agrada? ¿Cuál determinación en esto que yo tengo que hacer es la que honra y glorifica tu nombre? Ayúdame, Padre Celestial, para que yo pueda glorificarte en todas mis acciones. Que ese sea, mi Dios, el compromiso que estos jóvenes hagan contigo. Quiero rogarte, Padre Celestial, por los que llevamos más tiempo también, que podamos, mi Dios, comprometernos contigo a tal punto que podamos, mi Dios, todo lo que hagamos y digamos, glorifique y honre tu santo nombre. Y en medio de este tiempo, Señor, que tus mandamientos quieren ser pisoteados, que las máximas autoridades de las iglesias están diciendo que es mucha rigidez guardar los 10 mandamientos, que nos comprometamos contigo de tal punto a serte fieles, que nada, mi Dios, pueda afectar esa determinación, sino que nos mantengamos de tu lado y cuando tú vengas, mi Dios, podamos darte la bienvenida. Queremos rogarte, Padre Celestial, que si estos jóvenes, mi Dios, hay alguien, que alguno que ha cometido algún mal, que tú le perdones. Señor, tú sí nos conoces a todos. Si alguno está pasando por pruebas, momentos difíciles, quiero rogarte, mi Dios, que tú le fortalezcas y que tú les enseñes, Señor, a depender de ti y a confiar en ti, en tu espíritu y en tus promesas. Que puedan confiar en estas promesas que tú has hecho y que puedan, mi Dios, crecer hasta la altura, que puedan glorificar tu nombre en todas sus acciones. Guárdanos en el resto de este día. Señor, estamos casi ya por despedir el sábado. Queremos rogarte, Padre Celestial, que esta semana sea una semana de victoria, que sea una semana diferente, que podamos pactar contigo, mi Dios, con nuestros bienes, en la oración, en la fidelidad a tus mandamientos, y que podamos, mi Dios, poner todo en el altar de sacrificio, nuestras vidas inclusive, para que tú la uses y la lleves donde tú quieras. Muchos tenemos que tomar decisiones, mi Dios, seria, en cuanto a qué va a pasar dentro de poco. Ayúdanos, Padre Celestial,
para en esas decisiones no cuente tanto nuestra voluntad y nuestro gusto como tu voluntad, mi Dios, y lo que tú quieres para nosotros. Ahora bendícenos, quédate con nosotros, guárdanos, Señor, en el resto de esta noche, este día, y Señor, que una bendición especial protege igual de no solamente estos jóvenes que están aquí, sino aquellos que en su corazón están allí, mi Dios, que no quisieron subir. Guárdanos ahora y bendícenos en el resto de esta noche, de este día, porque te lo rogamos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, el que murió por nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.